Escúchanos por www.idmedia.mx. Síguenos en Facebook, oficial idmedia.mx. En YouTube. Escúchanos por www.idmedia.mx. Síguenos en Facebook, oficial idmedia.mx. En YouTube, como idmedia.mx. Y ahora en Twitch, idmedia. Idmedia. Música. Los expansivos y estamos entrando para un excelente programa que tenemos el día de hoy. Vamos a hablar de las peores vergüenzas. Noticias. Soy Lizeth Larraguibel y acompáñame en Punto de las 9. Está usted en Espera el Informativo con Joel Morales Bravo. Le invitamos para que continúe con nosotros. En el Estado de México, en el municipio de la Análisis. Soy Miriam Mendoza y estamos en Un Día a la Vez. Hugo Aceves. John Love Aceves. 4 postes, 12 cuerdas, 12 tensores. Y usted que es el máximo protagonista. Escúchalo por idmedia.mx. Soy Lizeth Larraguibel. En el noticiero matutino con la mejor información estatal, nacional e internacional. Acompáñame. www.idmedia.mx. Incrementa consumo de alcohol entre jóvenes en época decembrina. Pierde la vida conductor de tráiler al chocar contra tren. Detectan 568 posibles casos de influenza en la entidad. Se intensifica el trabajo para reconstruir viviendas dañadas por sismo. En Nacional continuarán las bajas temperaturas en el país. Destituyen a 8 trabajadores de Pemex por alterar tanques de combustible. En Internacional se suicida legislador de Kentucky acusado de abuso sexual. Policías brasileños se sacan selfies con narco detenido. Que tu día esté bien informado. En el noticiero matutino con Lizeth Larraguibel. ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos. Llegamos. Es viernes 15 de diciembre del año 2017. Ya más próximos a las fechas de Nochebuena y esta época tan linda de diciembre a través de www.idmedia.mx. Soy Lizeth Larraguibel y lo saludo con mucho gusto. Hace muy frío, pero con mucho gusto esta mañana. Y que, bueno, pues ya en formación les comento que Manuel López Obrador, bueno, ya presentar su, todavía no gana ya su gabinete. Bueno, él dice que harán historia
historia con lo que presenta. Bueno, se trata de 8 hombres y 8 mujeres de diversas corrientes de pensamiento que se caracterizan por su independencia de criterio y su honestidad, así lo dijo Andrés Manuel. Presentó a Olga María Sánchez Cordero, primera mujer notaria por oposición, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y diputada constituyente. La propuesta del tabasqueño para canciller de Relaciones Exteriores es Héctor Vasconcelos, licenciado en Ciencias Políticas por Harvard, con estudios en Oxford y Cambridge y profesor de la UNAM. Para encabezar la Secretaría de Economía, propone a la doctora Graciela Márquez Colín, investigadora del Colmex, ella es profesora en la UNAM y profesora visitante en Chicago y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Para Secretario de Hacienda y Crédito Público, presentó a Carlos Manuel Ursúa Macías, licenciado en Matemáticas por el Tecnológico de Monterrey y el Instituto Politécnico Nacional, con estudios en la Universidad de Wisconsin y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores desde 2004. Además, es consultor del Banco Mundial y la ONU. Para la Secretaría de Energía, propuso a la Coordinadora Parlamentaria de Morena de la Cámara de Diputados. En la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, presentó a Víctor Villalobos. En la Secretaría del Trabajo, propone a la exdiputada federal Luisa María Alcalde. Como secretario de Educación, plantea que sea Esteban Moctezuma Barragán, economista y abogado, que ha sido secretario de Gobernación y subsecretario de Educación. En la Secretaría de Cultura, presentó a Alejandra Frausto Guerrero, quien ha sido promotora cultural del claustro de Sor Juana y encargada de Cultura en Guerrero. También en Comunicaciones y Transportes plantea Javier Jiménez Espriu para Semarnat a Josefa González Blanco Ortiz Mena. En Sectur a Miguel Torruco Márquez, exsecretario de Turismo en la Ciudad de México. En la Secretaría de la Función Pública, Irma Heréndida Sandoval Ballesteros, que encabezará todas las acciones para desterrar la corrupción del país. En la Secretaría de Salud presenta a Jorge Alcocer Varela y en Sedesola María Luisa Albores González. En Sedatu, Román Guillermo Meyer Falcón. Bueno, pues ahí está lo que Andrés Manuel presentaba ayer de su posible gabinete en caso de ganar, obviamente, las elecciones el próximo año. Y pues empieza a poner interesante. Ojalá pues pudiéramos tener el posible gabinete de todos, porque esto lo puede hacer todavía más competitivo, porque no nada más es la cabeza la que debe de rendir cuentas, sino también quién va a estar en cada dependencia. Si se busca acabar con la corrupción, pues se tiene que saber a qué personaje se va a poner en puntos clave. Entonces sí, sí es importante. Y bueno, vamos a ver cómo le va. Bueno, pues una vez más se lanza Andrés Manuel, una vez más que busca la presidencia, y vamos a ver en qué termina todo esto en el 2018, y así le iremos presentando si candidatos de oposición o de otros partidos o del mismo PRI van presentando todo el gabinete y sus propuestas y todo, pues se las vamos a ir dando. Ya le digo, la mejor opción es buscar a cada personaje, saber sus propuestas y con base en eso pues poder tomar la mejor decisión para el país, porque después nos estamos quejando que si esto, que si el otro, pero si no votamos, pues con qué derecho nos quejamos. Entonces el voto es súper importante. Desgraciadamente no logramos tener la cantidad de votantes que debería de ser en cada elección y luego hay muchas quejas y por qué este y por qué el otro, pero no emitimos voto. Y también importante, pues hacer un voto, como le decía, inteligente, pensado, sabiendo pues por quién vamos a, en quién vamos a poner esta responsabilidad de tener por 6 años las riendas del país y qué es lo que viene para nosotros y de qué manera vamos nosotros también a cooperar con los gobernantes. Y es muy importante esta relación con nosotros. El próximo año también en el Estado de México, pues las alcaldías se renuevan y pues recordemos que la primera instancia a la que nosotros nos podemos acercar, el primer funcionario, el más cercano a la gente, pues es precisamente el presidente municipal. Ya le daré cuenta de aquellos que busquen la reelección, no tienen que decir bye a su cargo, eso es importante, pero ¿cómo le van a hacer para hacer campaña si están en un puesto público? Como que ahí la ley todavía, vamos a ver qué propone. Y pues sí es importante decirles que si ustedes han visto que un presidente municipal ha hecho bien las cosas, si a ustedes les gusta y hay posibilidad de reelección, pues yo creo que es una buena oportunidad para poder darle seguimiento a muchos trabajos que en 3 años pues no alcanzan el tiempo, se quedan inconclusos. Así es de que es muy buen momento para poder hacerlo. Y bueno, en información internacional, fíjense que un médico, y de verdad no lo puedo creer, cuando tú pones
las manos de tu vida en las manos más bien de un médico, y que te va a meter anestesia y vas a estar dormido. Y la verdad es que los que ya hemos estado en alguna operación quirúrgica, pues sabemos que de verdad no te acuerdas de nada, ni siquiera sueñas en muchos casos cuando estás anestesiado, sino que simplemente se va todo a negro y no sabes de ti. Y de repente, pues un médico se puede, pues, aprovechar de esta situación. Y un médico de fertilidad va a comparecer ante el tribunal, donde va a declararse culpable de mentir a las autoridades por ser acusado de inseminar a pacientes con su propio esperma. El doctor, de 79 años, podría ser sentenciado entre 6 meses y 3 años de cárcel, lo cual se me hace muy poco, porque pues con qué derecho, imagínense nada más, que despierten las mujeres y digan, ay, estoy embarazada, y sea de este doctor. Bueno, algunos hijos de mujeres que fueron pacientes de Klein presentaron una denuncia ante la Fiscalía de Indiana en 2014, al sospechar que el médico había inseminado a pacientes con su propio esperma. Klein se jubiló en 2009, inicialmente le escribió a los detectives del caso negando toda acusación. Pruebas de paternidad demuestran que Klein es el más probable progenitor de por lo menos 2 hijos de sus pacientes, según documentos judiciales. Esos hijos, hoy adultos, afirman que pruebas genéticas realizadas por internet insinúan que el médico podría ser el padre de otros 20. Imagínense nada más. Yo no sé en qué estaba pensando este médico y por qué querer tener pues tantos hijos regados por el mundo, y además de qué manera, ¿no? Ni siquiera te pregunta si tú lo deseas, si tú lo quieres así, pero a él le valía, agarraba e implantaba semen en las mujeres, en sus pacientes, y luego resultaba que estaban embarazadas. ¿Y cuántos hijos hay por ahí regados? Imagínense nada más lo que viene siendo para un matrimonio enterarse que el hijo pues no es del señor de la casa, que no es del papá, sino del médico que estuvo atendiendo a su mujer. Pues la verdad, qué coraje, qué impotencia. Y pues ya adultos ahora, pues ya no hay marcha atrás, obviamente, y no se puede hacer nada más que pues tratar de llevar a este tipo a la cárcel, aunque 3 años se me hace muy poquito tiempo. Digo, yo sé que el señor ya es grande, pero de todas maneras hay que pagar por lo que hizo. Y ya vienen las vacaciones y yo quiero hablarles de uno de mis lugares favoritos, y es que uno de los estados que más se vio afectado con el pasado sismo fue Morelos. Y yo creo que es un buen momento, y se los he dicho muchas veces, de que si ustedes quieren ayudar a todos aquellos estados, Oaxaca, Chiapas, Morelos, el mismo Estado de México, a que puedan volver a tener economía, que se mueva el dinero en estos estados, la mejor forma que nosotros podemos ayudar es divertirnos y al mismo tiempo ayudar. Y de esta manera, bueno, pues nosotros a través del turismo pues podemos apoyar a todos los estados, y Morelos en este caso, que es del que les voy a hablar. Fíjense que tiene muchas cosas que visitar. En Cuernavaca, bueno, pues podemos visitar lo que es el Jardín Borda, y cruzando la calle está la Catedral. Pueden ustedes cenar en un restaurancito italiano que está frente a Catedral, que tiene un balcón precioso y que de noche tiene una vista impresionante. El Jardín Borda, que era la casa de fin de semana de Maximiliano y Carlota, tiene unos jardines increíbles. También, si se quieren ir a esquiar, bueno, pues en Tequesquitengo está la excelente opción. Si quieren comer en un lugar delicioso, también hay uno sobre la avenida principal de Tepoztlán, y de ahí se ve el Cerro del Teposteco de una manera impresionante. Y vale mucho la pena también visitar algunos conventos, claro, los que se puedan visitar, porque otros con el sismo pues sí se vieron afectados. Podemos ir a Tlayacapan, que son pueblos mágicos. También en el río Amacuzac podemos tener deportes extremos. En fin, tenemos como muchas opciones. Tenemos zonas arqueológicas que son súper importantes. Xochicalco, que en el municipio de Mecatlán, también declarado Patrimonio Cultural de la UNESCO en 99. Es una zona con ruinas que consta de varios edificios prehispánicos, entre ellos la Plaza de la Estela de los Dos Glifos, la Plaza Central, Plaza Principal, los conjuntos Este y Oeste y la Malinche. Creo que vale mucho la pena, y buscando pues a lo mejor un clima más cálido, un clima pues donde los niños puedan estar a gusto sin chamarras y demás, pues creo que Morelos es una excelente opción que podemos visitar este fin de año y pasar un buen rato. Y ya le decía, empezar a reactivar la economía de nuestro país. Nosotros mismos como turistas nacionales
debemos de ayudar, y yo estoy segura que todos los estados, Oaxaca, Chiapas, Estado de México, Morelos, nos van a recibir con las puertas abiertas para poder mover esta derrama económica tan importante en esta época de fin de año que se necesita tanto para la reconstrucción, y que ya estaremos hablando también de cómo van los planes de reconstrucción en el Estado de México, porque es importante también saber cómo vamos en este ámbito. Vamos a una pequeña pausa y regresando, bueno, pues la nota que se llevó ayer todos los escenarios posibles, pues fue el choque de este tren con un tráiler, donde desgraciadamente el chofer del tráiler pierde la vida. Regresamos. No te vayas, regreso contigo. La confianza no se compra, se gana. Licenciado René Cuberto Santín Quirós, Notaría Pública número 1 del Estado de México. Escrituras, testamentos, poderes, certificaciones y más. A tus órdenes en Paseo Colón 112A, en Toluca, México. Notaría Pública número 1 del Estado de México. Refaccionaria El Árbol, especialistas en autopartes, suspensión, cambio de aceite y mucho más. 50 años al servicio de tu auto. Visita cualquiera de nuestras 7 sucursales, Toluca, Metepec y San Mateo Atenco. Refaccionaria El Árbol, contigo desde 1965. Visita a tu ginecóloga. La doctora María Eugenia Vázquez realiza revisión ginecológica, detección oportuna de cáncer de mama y cervicouterino, papanicolaou, colposcopía. Atiende histerectomías, partos naturales y cesáreas. Ubicada en Heriberto Enríquez, número 360, Colonia Real de San Javier, en Metepec, a una cuadra de la Prepa 5. Teléfonos 722-156-5446 y 217-0050. Soy Lizeth Larraguibel. En el noticiero matutino con la mejor información estatal, nacional e internacional. Acompáñame. www.idmedia.mx. Bien, pues ya estamos de regreso y le decía de este accidente terrible, terrible accidente que ayer lamentablemente se dio en Paseo Toyocan, donde, bueno, pues el conductor de un tráiler, por tratar de dar el paso al tren, quedó prensado entre los árboles y el tren. La cuestión fue así, se prensa, el tren lo arrastra varios metros y el chofer, pues yo creo desesperado por no saber qué hacer, por tratar de no morir aplastado en el tráiler, aunque si se hubiera quedado en la cabina no le hubiera pasado pues nada. Se intenta bajar del tráiler y esto ocasiona que pierda la vida. Ayer veía yo una entrevista con uno de los compañeros del trailero que decía que la imprudencia había sido del tren, pero yo nada más quiero que tomen en cuenta que un tren tarda muchos metros en poder frenar, que no es como un coche, que no es como un camión que pueda meter el freno y se frena ya, sino que necesita muchos metros, viene cargado. Decía esta persona, es que hacen lo que se les da la gana. Pues no es que hagan lo que se les da la gana, es que tenemos una ciudad que tiene tren y que nosotros como automovilistas, los operadores de transporte, deben de tomarlo en cuenta siempre, todas las veces que usted ve una vía del tren, hay que frenar para ver si logramos pasar o no. Y no tratarle de ganar el paso, porque pues ahí está la fatalidad. Yo sé que a veces traemos prisa, que nos da mucha flojera esperar a que pase el tren. Me he quedado atorada varias veces esperando a que pase y se tarda mucho, pero prefiero eso, arriesgar mi vida intentando ganarle el paso. Entonces, eso fue lo que sucedió. Le quiso ganar el paso y este joven de 28 años, de nombre Wilfrido N., pierde la vida. También la inexperiencia, obviamente, tenía pocos meses de haber salido de la escuela, de haber empezado a trabajar como trailero. Entonces, todo se conjugó
para que este joven perdiera la vida, pero sí creo que, pues, al fin de deslindar responsabilidades, y salvo lo que digan las investigaciones, un tren no es tan fácil que frene de seco, no es fácil poder hacerlo. Entonces, nada más tómelo en cuenta. Yo sé que hay enojo por parte de los amigos del chofer, que pues es muy fácil echarle la culpa al de enfrente, pero también piensen que el operador de este tren, cómo se va a sentir de saber que, pues finalmente, pues sin querer provoca la muerte de una persona por la imprudencia de la otra persona, pero aún así, pues imagínense cómo se siente de saber que prensó este tráiler y pues todo por quererle ganar el paso. Así es de que hágalo con mucho cuidado. Si ve usted el tren, mejor hay que frenar. Y mire, en esta época decembrina, desgraciadamente el consumo de alcohol se incrementa, pero no nada más se incrementa de manera general, sino que es más fuerte en el caso de los jóvenes de 30 años o menos. Bueno, pues imagínense ustedes, se pone en marcha el programa No Te Pases para que Nada Te Pase, con el fin de concientizar a la población juvenil sobre el exceso de consumo de bebidas embriagantes y las consecuencias de manejar en estado de ebriedad, luego de presenciar un simulacro de accidente vehicular en el que vieron involucrados 4 jóvenes. Bueno, pues se destaca la importancia de la juventud a que participe en actividades de este tipo. Apenas tuvimos un accidente muy fuerte en Paseo Toyocan, donde este joven sale disparado de por el parabrisas, le cae el coche encima y pierde la vida por combinar alcohol con volante. Es buen momento de que los jóvenes sepan que el hecho de tomar el alcohol y volante al mismo tiempo, pues sí, puede provocarles la muerte, y que yo sé que muchas veces los jóvenes se sienten invencibles, inmortales, y que a mí no me va a pasar y no pasa nada, pero la realidad es otra, y la realidad es que pueden terminar con su vida de esta manera. Así es de que sí se aumenta hasta en 30% el consumo de alcohol en jóvenes en esta temporada, y el llamado pues también a los padres de familia para que estén al pendientes de sus hijos, estén al pendientes de que si se van a una fiesta, pues tengan la confianza de que si se les pasan las copas les puedan marcar para que ustedes vayan por sus hijos, y de esta manera evitar tragedias tanto en la propia familia como en familias ajenas, que luego los chavos por venir alcoholizados provocan accidentes donde no se matan ellos, matan al de enfrente que a lo mejor no traía ni una sola gota de alcohol en la sangre, que ha pasado muchas veces. Y en más información le comento que pues con este inicio de los fríos y que ya llevamos 15 frentes, y 15 frentes que de verdad han dejado muy bajas temperaturas en el Estado de México, pues con esto también se incrementan los casos de influenza y hay que tomar nuestras precauciones. Ya se han detectado 568 posibles casos en habitantes del Estado de México, de los cuales 5 se han confirmado como positivos. Lo informó Gabriel Oshí, secretario de Salud. Los 5 casos fueron del virus H3N2, de los cuales uno se detectó en Tenancingo y los 4 restantes reportados en hospitales del IMSS, así lo precisó el secretario. Bueno, pues hay que aplicar la vacuna, esto es muy importante. Hasta el momento se han aplicado 58% de las vacunas contra influenza estacional, representa 1.420.000 dosis distribuidas en los municipios mexiquenses. Es muy importante que se la pongan niños menores de 5 años y personas adultas mayores. La vacuna que se está aplicando es segura y contiene las 3 cepas en contra de los virus H1N1, H3N2 y la cepa B, portadoras de la influenza. Las zonas más propensas para el virus se concentran en la región aledaña al volcán, porque pues es donde más frío está haciendo, y las zonas boscosas. Las temperaturas van a continuar disminuyendo y es importante que nos protejamos en contra de la influenza. Y también algo importante es que si usted detecta que tiene algún síntoma y lo puede hasta confundir con gripa, vaya mejor al médico, no se autorrecete. Esto es importantísimo porque he sabido de muchos casos y desgraciadamente casos cercanos que al pensar que es una gripa común se automedican y a la hora que se dan cuenta que es influenza ya es demasiado tarde y mueren de pulmonía. Entonces, por favor, hay que acudir al médico, aunque usted crea que es una gripita cualquiera, más vale revisar. Y también, bueno, la Procuraduría Federal del Consumidor, a través de su titular en el Valle de Toluca, Carla Liliana Tellez Borunda, bueno, pues dio a conocer que ya inició el operativo navideño por parte de Profeco en el Valle de Toluca.
y van a estar verificando precios de productos y juguetes en distintas tiendas de autoservicio y departamentales, en mercados públicos, centrales de abasto, tiendas de ropa, calzado, electrónica y telefonía celular. Dio a conocer el operativo por temporada navideña. En conferencia refirió que del 22 de diciembre al 6 de enero, la Profeco estará realizando inspecciones y operará a través de personal de guardia para atender y asegurar que los comerciantes no violen los derechos de los consumidores. Informó que van a mantener brigadas de 50 personas, quienes van a trabajar de manera aleatoria para atender cualquier queja derivada de abuso por parte de comerciantes. ¿Y sabe qué? Kilos de a kilo. Eso es muy importante. Porque pues sí hay abusos de por sí, las cosas han estado subiendo y pues imagínese usted, si no le dan kilos completos, pues no va a alcanzar para la cena de Navidad y para esta época que pues viene más cara, en la época de las más caras del año. Entonces pues sí, hay que tomar las precauciones necesarias. Lo que es ahorita fin de año y la época de Cuaresma en Semana Santa son de las temporadas donde uno gasta más dinero, donde se invita más gente a la casa, donde pues hay más gasto. Entonces sí hay que tomarlo en cuenta. Y si usted detecta algo, recuerde que incluso a través de redes sociales puede usted pues hacer su queja a la Profeco, y es muy importante estar de la mano con la Procuraduría Federal del Consumidor. ¿Y qué ha pasado tras el sismo y qué ha pasado con la reconstrucción de la que tanto se habla? Y por lo menos aquí en el Estado de México, el secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano, Enrique Jacob, dijo que los sismos del pasado mes de septiembre, gracias a esto se han intensificado los trabajos para la reconstrucción de casas en municipios que resultaron afectados. Destacaron que además las 6.060 casas que resultaron dañadas por el sismo en 12 municipios declarados en desastre, se hizo el levantamiento de expedientes técnicos ya en 46 municipios adicionales a los 12 declarados como emergencia. Ha visitado más de 2.500 viviendas, identificó 750 más con afectaciones severas, mismas que serán apoyadas a través de recursos estatales para la reconstrucción de los hogares. En la tarjeta Fonden, que son recursos entregados 75% por gobierno federal y 25% estatal, se entregan 90,000 pesos y una tarjeta con 30,000. Recuerden que la de 90,000 pesos únicamente es para material de construcción y los otros 30,000 pues es para pagar la mano de obra, que esa pues sí no se puede, o sea, un albañil no te va a aceptar una tarjeta para pagar, entonces de ahí puede sacar y disponer de esos 30,000 pesos para pagarle a los trabajadores. El titular de la entidad comentó que muchas viviendas sufrieron daños severos en Ocuilán y Atlautla, por lo que a través del recurso de acompañamiento por 8,000 pesos podrán contratar servicios de expertos como un arquitecto o ingeniero para evitar riesgos. Eso es importante porque no está nada caro, por 8,000 pesos ya le dan los planos de su casa, se empieza a trabajar y con esto pues tener una vivienda segura, una vivienda que sepamos que con otro movimiento pues no se va a venir abajo, que yo sé que va a ser un gasto pues fuerte porque obviamente hay personas que se quedaron sin nada y en Tenancingo hay una calle completita que prácticamente desapareció y pues que hay que volverla a hacer y hay que reconstruir porque la gente tiene que tener un lugar donde vivir. Entonces está haciendo esto, ya lo dieron a conocer, los recorridos en la entrega de tarjetas y pues a estar al pendientes de cómo van a acabar las casas de estas personas. Y en más información, encontraron el cuerpo sin vida de una mujer desnuda y envuelta en una cobija ayer jueves por residentes de la comunidad de la Resurrección en Texcoco y dieron aviso a las autoridades. Minutos antes de las 11 horas, pobladores que caminaban sobre una calle de terracería al costado del río, ubicado en la entrada de la Resurrección a unos metros de la carretera federal Texcoco Calpulalpan, en el sitio estaba el cuerpo sin vida de una mujer de 30 años que se encontraba completamente desnuda y envuelta en una cobija y se le apreciaban huellas de ahorcamiento, por lo que el Ministerio Público pues ya tomó cartas en el asunto y está haciendo las investigaciones correspondientes. Y mire, sorpresa, antes de irnos a la pausa, el representante de Morena ante el Instituto Electoral del Estado de México, Ricardo Moreno, declinó su aspiración como coordinador de dicho partido en la capital mexiquense a favor del exalcalde panista Juan Rodolfo Sánchez Gómez, con quien ya estoy tratando de conseguir una entrevista para que nos platique cuáles son sus planes a favor y a quien manifestó su respaldo, descartando que con ello vayan a debilitarse. En conferencia de prensa recordó que el pasado mes de julio el Congreso Nacional de Morena aprobó la línea organizativa de su partido para enfrentar la contienda del 2018, por lo que se aprobó, convocó a militantes, simpatizantes y a ciudadanía en general a participar en el proceso de elección de coordinadores de organización de cada uno de los municipios. Vamos a platicar con él
en próximos días para saber qué es lo que va a pasar, antes por el Partido Acción Nacional, ahora por Morena, porque esta decisión, porque este cambio tan drástico, y saber cuáles son las aspiraciones de Juan Rodolfo Sánchez Gómez. Vamos a una pausa y regresando, pues ya le decía, nuevamente desciende la temperatura en nuestro país, vaya frío, saque la chamarra, no la guarde todavía porque va a seguir estas bajas temperaturas. Regresamos. No te vayas, regreso contigo. Odontología integral con servicios profesionales de ortodoncia, endodoncia, cirugía bucal, rehabilitación oral, odontopediatría, implantes, odontología preventiva y más. Dirección Adolfo López Mateos, número 3802, Colonia Agrícola Lázaro Cárdenas, Metepec, a una cuadra del Circuito Metropolitano. Doctora Beatriz Mora Vargas. Teléfonos 722-247-5081 y 722-409-6228. ¿Necesitas estudios especializados? Acude a la torre de consultorios del Hospital HMG en Coyoacán. Sexto piso, consultorio 604. Ultrasonidos de abdomen, renal, hepático, pélvico, endovaginal, mama, tiroides, valoración de mastografías y biopsias de mama. Agenda tu cita al teléfono 5521-06-3234 con la doctora Lidia Velázquez. La confianza no se compra, se gana. Licenciado René Cuberto Santín Quirós, Notaría Pública número 1 del Estado de México. Escrituras, testamentos, poderes, certificaciones y más. A tus órdenes en Paseo Colón 112A, en Toluca, México. Notaría Pública número 1 del Estado de México. Soy Lizeth Larraguibel. En el noticiero matutino con la mejor información estatal, nacional e internacional. Acompáñame. www.idmedia.mx. Pues ya estamos de regreso y le decía, ayer entró un nuevo frente frío al país y esto pues ha hecho que desciendan las temperaturas. El Servicio Meteorológico Nacional prevé viento con ranchas que pueden superar 60 kilómetros por hora en Baja California, Sonora y Mar de Cortés. Se esperan temperaturas inferiores a 5 grados bajo cero con heladas en montañas de Chihuahua y Durango. Se pronostican valores mínimos de 5 bajo cero en sierras de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y ¿qué cree? Nosotros también, en el Estado de México. También de 0 a 5 grados en regiones elevadas de Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Veracruz y Oaxaca. Así es de que muy bajas temperaturas, hay que tomar nuestras precauciones, hay que salir bien abrigados, hay que cubrir nariz y boca para evitar enfermedades. Y bueno, en otra información, mire, un tribunal unitario en materia penal, esto en la Ciudad de México, negó el amparo solicitado por Javier Duarte, exgobernador de Veracruz. Confirmó que es constitucional el auto de vinculación a proceso que se le dictó por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. El titular del quinto tribunal unitario en materia penal en primer circuito, magistrado Ricardo Paredes, informó que el juicio de amparo, la negativa de protección de la justicia federal a Duarte de Ochoa, asimismo determinó que es constitucional y apegado al Código Nacional de Procedimientos Penales, el auto a vinculación a proceso que le fue dictado al exmandatario veracruzano. El quejoso fue vinculado a proceso por de estos delitos que ya le mencionaba. La resolución precisa que se desestimaron las razones por las cuales Javier Duarte señalaba que sus derechos habían sido violados en la audiencia en la que se le vinculó a proceso. Bueno, ahora tratan por todas las vías de decir se me hizo un juicio injusto, se me hizo un procedimiento ilegal o injusto o no era así.
mis derechos humanos, y entonces así se defienden. ¿Y cuántos la han librado? Hay que recordar aquel caso de la famosísima francesa Florence Cassé, que se fue de este país y la recibieron casi con honores y con alfombra roja al llegar a su natal Francia. Y es increíble que las personas a las que sí se les vulneraron sus derechos humanos, las personas que fueron secuestradas, pues esos derechos humanos, ¿dónde quedan? Entonces, en este caso pasa lo mismo que dice él, que sus derechos humanos y demás, perdón, pero si hiciste algo que está mal, pues tienes que estar tras las rejas, y no creo que no se merezca estar ahí donde está el exgobernador de Veracruz. También, ¿cuántos asesinatos de periodistas hubo durante su sexenio? ¿Cuántas veces se habló de que los periodistas recibían amenazas por parte del exgobernador y demás? Entonces, es un tema delicado. Yo sé que sí hay que cuidar los derechos humanos de absolutamente todas las personas, pero no por esto eximirlos de la responsabilidad que tienen de algún delito que hayan cometido. Y en más información también, otro exgobernador, pero ahora de Quintana Roo, las sospechas de vínculos de corrupción entre prestanombres del exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, y el Ayuntamiento del Centro de Tabasco son cada vez más sólidas. Fíjese, la mañana de lunes un juez de control en Chetumal giró la orden de aprehensión en contra de Edgar Méndez Montoya, principal prestanombres de Roberto Borge, por estar presuntamente involucrado en el delito de peculado, según lo manifiestan en la carpeta de investigación. Bueno, Montoya es un empresario tabasqueño, accionista de diferentes empresas con representación en Quintana Roo y Tabasco, de las cuales también es socio Cristóbal Gaudiano, hermano de Gerardo Gaudiano Rovirosa, presidente municipal de Centro, alcaldía donde se encuentra la capital de Tabasco. Edgar y Cristóbal coincidieron como estudiantes en el TEC de Monterrey. Los dos conocieron a Roberto Borge, y una vez asumida la gubernatura en Quintana Roo por parte de Borge, Edgar Méndez y Cristóbal Gaudiano fungieron como prestanombres en diferentes empresas, siendo Grupo Desarrollador Rumega SADCB la más beneficiada, con contratos de construcción por varios millones de pesos. Al día de hoy, las versiones que involucran operadores de gobierno de Borge con el Ayuntamiento de Centro de Tabasco han sido rechazadas por esta alcaldía. Sin embargo, las investigaciones continúan en contra de Cristóbal Gaudiano, hermano de Gerardo Gaudiano. Así es de que vamos a esperar a ver qué dicen las investigaciones, y de encontrarse este vínculo, de encontrarse esta preferencia que muchas veces se da a algunas empresas por poder lavar dinero y poder de esta manera pues ganar muchos millones, pues si se comprueba que esto es así, pues también podrán ir a la cárcel. ¿Y qué ha pasado en Petróleos Mexicanos? Yo sé que hay mucho de qué hablar con la cuestión de guachicoleros, que siempre he pensado que para que alguien se robe el combustible de esa manera tiene que haber alguien experto que sabe cómo hacerlo, y que no es tan fácil como llegar a hacerle un hoyo a una tubería y ya sacó el combustible, sino que tiene su procedimiento, porque si no puede haber explosiones y demás, y cómo es que le hacen para poder alterar todos estos tubos. Bueno, pues la Secretaría de la Función Pública destituyó a 8 servidores públicos adscritos a la Terminal de Almacenamiento y Despacho Chihuahua de Pemex Logística. Los inhabilitó por un periodo de un año para desempeñar un empleo, cargo o comisión en servicio público. Bueno, pues a través de la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos y de la propia empresa, arrojó que este grupo de servidores formaba parte de una red organizada que operaba dispositivos tecnológicos para alterar los parámetros de medición en el llenado de autotanques de combustible. Se comprobó que dichos servidores omitieron acciones de seguridad operativa durante el procedimiento de carga de hidrocarburo que provocaba el sobrellenado en los autotanques a su cargo, poniendo en riesgo la integridad física del personal. Con estas acciones reiteran su compromiso para seguir combatiendo toda la conducta irregular y contraria a la ley. Así es de que fueron cesados 8 trabajadores de Pemex por esta situación. Y también, ¿qué ha pasado en Xochimilco tras el sismo? Pues hay que recordar que lo primero que se les fue el agua, y que estuvieron contratando pipas para poder sobrevivir tras el sismo, porque ¿qué hacemos sin agua? Si un día que nos pudiéramos quedar sin el vital líquido es fatal. Imagínense desde el 19 de septiembre no contar con este líquido, a pesar de que están por cumplirse 3 meses sin servicio de agua. Vecinos de la colonia Ampliación San Marcos en Xochimilco aseguran que el sistema de aguas de la Ciudad de México le sigue cobrando el servicio, lo cual pues ya es el colmo, porque estás pagando algo que ni siquiera estás recibiendo. Bueno, pues algunos vecinos mostraron los comprobantes de pago hasta septiembre, y desde entonces se rehúsa a pagar el servicio, pues desde el sismo no cae agua, pero dice que aún así
le llega el recibo, así es de que pues sería bueno que se pusieran las pilas, poder reconectar el servicio y no cobrarles por lo menos en lo que se reconecta esta función. Y también el exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, que será notificado por parte del juez segundo de distrito en la capital de Tamaulipas sobre la petición formal de autoridades de Estados Unidos de la extradición. Esto para enfrentar un proceso legal, una audiencia programada para el Centro de Justicia Penal Federal. El plazo para llevar a cabo este proceso vence hoy dentro de este expediente sobre la solicitud de detención provisional con fines de extradición. El 19 de octubre se encuentra en prisión preventiva desde el pasado 6 de octubre en el CEDES de Victoria y fue notificado de la solicitud con fines de extradición por parte de instancias del vecino país. El exmandatario tamaulipeco cuenta con expedientes de la Unión Americana, imputado de los delitos de asociación delictuosa para cometer lavado de dinero, operar un negocio de envío de dinero sin licencia y asociación delictuosa para cometer fraude bancario. Todos unos angelitos estos exgobernadores que están tras las rejas y que en el caso de una extradición, pues el proceso no es el mismo en nuestro país que en Estados Unidos y puede haber una sanción mucho mayor en aquel país. Y rápidamente, yo les contaba el pasado miércoles de este joven, que este niño que pierde la vida al interior de una escuela en Nuevo León porque llevó una pistola que le estaba enseñando a sus compañeritos y pues ya han ido avanzando las investigaciones y dicen que el caso del estudiante que murió, afirmaron que el hecho pudo ser accidental y ocurrió cuando el infante le mostraba la pistola a una compañera. Se manejó la hipótesis de que el menor se había privado de la existencia durante la hora del recreo, pero ahora se cree que fue por un disparo que le propinó una compañera sin querer. Estos hechos se registraron la tarde de lunes en la primaria Francisco Sada Gómez, que se localiza en la colonia Alberos. Algunas versiones apuntan que el día de los sucesos, tras la detonación de arma de fuego, observaron a una menor en la escena, tratando de brindar ayuda al pequeño. Sin embargo, el impacto que recibió de la pistola habría sido mortal y acabó con su existencia. Las autoridades protegen los datos de los protagonistas, porque imagínese usted psicológicamente cómo le va a afectar a esta pequeña el haber sido la culpable y de haber matado a su compañero y accidentalmente, porque él le está enseñando la pistola, seguramente se la prestó y a la hora que ella la manipuló, pues cuando no sabes utilizar armas es muy fácil que se te salga un tiro si no está puesto el seguro de la pistola, y esto fue exactamente lo que dicen que sucedió. Y desde ese día, pues alumnos de esta escuela están recibiendo ayuda psicológica. Espero que esto obviamente incluya a esta pequeña que, bueno, pues desgraciadamente tuvo que pasar por esto por curiosidad, porque alguien llevaba una pistola y la pregunta de entrada es qué hacía este niño con una pistola en la escuela, de dónde la sacó, obviamente de su casa, y qué hacían sus papás teniendo un arma con tan fácil acceso para sus hijos. Ahí están las consecuencias de tener armas en casa y sobre todo cuando hay menores ahí. Vamos a una pequeña pausa y regresando. Bueno, pues Disney compró Century Fox en la cantidad de 52.4 millones de dólares. Regresando al corte. No te vayas, regreso contigo. Refaccionaria El Árbol, especialistas en autopartes, suspensión, cambio de aceite y mucho más. 50 años al servicio de tu auto. Visita cualquiera de nuestras 7 sucursales, Toluca, Metepec y San Mateo Atenco. Refaccionaria El Árbol, contigo desde 1965. Soy Lizeth Larraguibel y acompáñame en punto de las 9 horas en el noticiero matutino a través de la plataforma www.idmedia.mx. En Facebook, @oficialidmedia.mx. Lizeth Larraguibel. Una hora con la mejor información estatal, nacional e internacional. Acompáñame en punto de las 9 horas y sé parte de esta historia. Un día a la vez. Tengo cáncer. Un programa de análisis e historias de vida. Escúchanos por idmedia.mx.
Soy Lizeth Larraguibel. En el noticiero matutino con la mejor información estatal, nacional e internacional. Acompáñame. www.idmedia.mx. Bien, pues ya le decía antes de la pausa que Walt Disney anuncia la compra de distintos activos del consorcio 21st Century Fox, valuados en $52.4 millones. Y pues en este acuerdo definitivo de esta operación, Disney se hará con los estudios de cine y televisión de Fox y otras partes de su negocio internacional de cable y televisión. Además, Fox tenía un adeudo de $13.7 millones, así es de que la operación se elevó a $66.1 millones. Este comunicado difundido por las empresas después de varias semanas de negociaciones. Otras compañías, como el consorcio Comcast, había expresado interés en hacerse estos activos de la Fox. Y también, antes de que se formalice la operación, separará del consorcio los activos con los que se va a quedar, como los canales Fox News y Fox Business. La operación implica que los accionistas recibirán 0.2745 acciones de Disney por cada título que tengan del consorcio. El anuncio se produce después de que filtraran las intenciones de Fox de concentrarse en el negocio de noticias y desprenderse de otros activos. Comcast, un grupo que incluye las cadenas NBC, CNBC y Telemundo, así como los estudios Universal, ya anunció el lunes por la noche que habría abandonado su interés por los activos de Fox. Así es de que los compra Walt Disney. En más información, un juez de Colombia pues condenó ya a 5 años y 2 meses de prisión a un ex viceministro de transporte por recibir un millonario soborno de la brasileña Odebrecht para la que adjudicaran un contrato destinado a la construcción de una autopista en el país sudamericano. Con esta decisión, Gabriel García Morales se convierte en el primer exfuncionario público de alto nivel en Colombia de ser condenado por este caso que mantiene privados de la libertad a un senador, un ex legislador y un antiguo director de la Agencia Nacional de Infraestructura. El ex viceministro de Transporte fue inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 6 años y deberá pagar una multa de $21,000. Recibió inicialmente una sentencia superior a 10 años de cárcel, que el juez redujo a la mitad por haber aceptado su responsabilidad. Los sobornos de Odebrecht en Colombia salpicaron las campañas electorales del presidente Juan Manuel Santos y del candidato opositor Óscar Iván Zuluaga, acusadas de recibir en 2014 en forma ilegal aportes financieros de esta constructora, obviamente, para apoyarlos en campaña y posteriormente poder tener contratos millonarios para carreteras en aquel país. Y en más información le comento que la Comisión Federal de Comunicaciones estadounidense aprobó una nueva norma sobre servicio de Internet que acaba con la neutralidad de la red, que garantizaba una regulación de 2015. La mayoría republicana en la institución reguladora votó a favor de la nueva regla. Esto deroga el principio de neutralidad que salvaguarda Internet como un servicio público libre y de igual acceso. La comisión tomó la decisión por 3 votos a favor y 2 en contra para poner fin a la regulación que impuso en 2014 Barack Obama y que luego se aprobó en 2015. En la práctica, impedía que las proveedoras de Internet pudieran bloquear o ralentizar el tráfico en los portales que decidieran. Este principio, que buscaba garantizar el libre acceso en igualdad de condiciones al servicio de la red, fue eliminado entre múltiples protestas por parte de demócratas, asociaciones de consumidores y algunas voces entre las filas republicanas. Las 2 comisionadas demócratas expusieron las consecuencias negativas que podría tener la supresión de la neutralidad en la red de consumidores, que está entregando las llaves de Internet a un puñado de corporaciones multimillonarias. Los partidarios argumentan que de forma fomenta la innovación y la inversión al suprimir pesadas cargas, y sus críticos sostienen que podría permitir a las grandes empresas de banda ancha elegir qué personas pueden acceder al tráfico en línea y perjudicar de esta manera a los consumidores. Pero ya no hay vuelta atrás, es algo que se votó a favor y que ya está aprobado. Y también, ¿qué pasó con este legislador de Kentucky, ahí mismo en Estados Unidos, que estaba acusado de abuso sexual? Pues se suicidó. El representante Dan Johnson se disparó el miércoles en un puente de Mount Washington, Kentucky, informó el jefe de policía del condado Bullitt, Donnie Tingwell, quien confirmó el deceso a la televisora de Louisville, y dice que Johnson, de 57 años de edad, fue electo para la legislatura estatal en 2016, y el lunes el Centro de Reportes de Investigación de Kentucky publicó el relato de una mujer que acusó a Johnson
Johnson de abusar sexualmente de ella en el sótano de su casa en 2013. La policía investigó el reporte, pero cerró el caso sin presentar cargos. Johnson dijo el martes a la prensa que las acusaciones eran completamente falsas y un día antes había publicado un mensaje en Facebook diciendo que el trastorno de estrés postraumático es una enfermedad que llevará mi vida. Ya no aguanto más, se quedó con esta vida, pero el cielo es mi hogar, y de esta manera termina con su vida. Y antes de irnos, le dejo esta imagen porque yo sé que llama mucho la atención que se detengan narcotraficantes y demás, pero el narcotraficante brasileño Rogério Avelino de Souza, apodado Rogério 157, era el más buscado de Río de Janeiro. Fue detenido en una operación que contó con apoyo del ejército, y tras la detención, la División de Asuntos Internos de la Policía Civil abrió una investigación. Momentos después de su detención el pasado 6 de diciembre, en las imágenes compartidas en redes sociales y por WhatsApp, los agentes aparecen posando y tomándose selfies con este narcotraficante. En una de ellas se ve al traficante esposado y sonriendo junto a una policía. Bueno, pues el delegado Gabriel Ferrando, uno de los responsables de la operación, dijo que aún no hay una decisión sobre lo que va a ocurrir con los autores de las fotos. Es una cuestión que está siendo corregida, pero pues de qué manera la van a corregir si la imagen está ahí. La imagen quedó para el recuerdo y queda plasmada para siempre en las redes sociales. Hasta aquí la información. Yo los espero el próximo lunes en punto de las 9 horas a través de www.idmedia.mx. Por lo pronto, disfrute su fin de semana y el inicio de las posadas. Escuchaste la información estatal, nacional e internacional en www.idmedia.mx. Sígueme en Twitter en arroba Lisa Larraguibel y en Facebook en Lisette Larraguibel. Escuchaste el noticiero matutino.